Hola, soy Mauricio Herrera, ministro de Comunicación del Gobierno de la República y me encuentro aquí en el cantón de Carrillo, en Guanacaste, junto con una delegación del Gobierno de la República para reiterar la voluntad de diálogo que tenemos frente a todos los grupos sociales en esta zona del país. Lamentablemente, el pasado 5 de diciembre, la fuerza pública debió intervenir porque fueron atacados por un grupo de personas que comenzó a lanzarles piedras a los oficiales de la fuerza pública y también a los trabajadores que están laborando en la construcción del acueducto entre Sardinal, Ocotal y El Coco. Es importante destacar que el acueducto que se está construyendo en esta zona de ninguna manera daña el acuífero Sardinal, como han dicho algunos. Es muy importante resaltar la información científica que la Universidad de Costa Rica ha recabado en los últimos años y también a lo largo del 2017. Les expongo algunos datos. De acuerdo con los estudios de la Universidad de Costa Rica, este acuífero tiene una capacidad de recarga de 1.100 litros por segundo y tiene una capacidad de aprovechamiento de 440 litros por segundo. Y el acueducto lo que va a extraer son 70 litros por segundo. Esa es una sexta parte de lo que se puede aprovechar de este acuífero. También es importante resaltar que este acueducto va a dar sus servicios, va a llevar agua a todas las personas de la comunidad y va a satisfacer esas necesidades que durante tanto tiempo han estado insatisfechas en esta zona. Va a dar agua a los hogares, a las escuelas, a los centros de salud y también a los negocios y a las actividades productivas de la zona, porque las personas necesitamos todos y todas tanto el agua para nuestro consumo doméstico, pero también el agua para los centros de trabajo, porque el trabajo es una necesidad también sumamente importante en la zona. Por eso es muy importante para todos resaltar la voluntad que tiene esta administración, la voluntad que tiene el Gobierno de la República en mantener un diálogo constructivo con todas las comunidades, con todas las personas, para buscar los acuerdos que permitan satisfacer las necesidades de todos y todas las habitantes de este cantón y de este distrito de Sardinal. Muchísimas gracias.